pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como a sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos, todos los martes a las 7:30 de la tarde España, a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. A veces las vestiduras blancas se comparan con los vestidos de las novias, esos bellos vestidos largos, ampones. Muchos de estos son adornados con perlas y con bellas flores, algunos les ponen brillantitos y cositas así. Todos sabemos que desde hace ya muchos años, estos vestidos no tienen otra cosa que simplemente portarlo como una tradición, pero ya no simboliza ni pureza, ni virginidad, ni nada. De hecho, las mujeres a veces optan por vestidos de otros colores, hasta negros. El vestido largo era también un símbolo de pureza total. Los vestidos hoy bien pueden ser muy cortos, con escotes pronunciados por delante y por detrás, muy sugerentes. Y esto dice mucho porque la iglesia tradicional, según la historia, el vestido y el velo representan lo que sería el hogar dado a la familia. Por eso era apropiado que el hombre compre tanto el vestido como el velo. Tú imagínate, un vestido con escote por delante y por detrás, pues cuántas aperturas no tendrá ese matrimonio, cuántas estrelladuras no tiene, o sin velo, ¿no? Según la tradición de la iglesia tradicional. Las novias de la antigua Roma y Grecia portaban el velo para protegerse de los malos espíritus y augurios como el mal de ojo ocasionado por la envidia que podían sentir otras mujeres al ver la futura esposa caminar hacia el altar. En aquel entonces, los velos no solo cubrían la cara, sino llegaban hasta los pies y se confeccionaban en colores vivos como el amarillo y rojo para representar el fuego purificador. Finalmente, todo lo que el simbolismo que tiene este vestido, pues era precisamente la pureza. Parece haber indicios de que los velos de esta etapa impedían la visión de la novia, por lo que alguien tenía que acompañarla al altar. Se dice que ese es el origen de que la novia sea entregada por su papá al inicio de la ceremonia. También se ha señalado que fue en esta época y en estas culturas que los velos de novia empezaron a simbolizar la castidad de la novia. Pero lo que estamos leyendo en Apocalipsis 3 no se trata de un vestido, ni de tradiciones de la antigua Roma y Grecia. No, no, no. Vamos a ver a lo que se refiere el Señor. Primeramente vamos a leer Juan 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La púrpura de Tiatira, de la que se ocupaba Lidia, por ejemplo, en Hechos 16:14, no era producida a partir de un molusco, sino de las raíces de una planta llamada rubia, y era de un rojo vivo. Los pueblos idólatras usaban telas de ese color para entronizar a sus ídolos. Según lo tenemos ahí en Jeremías 10, versículo 9, algunas de las cortinas del tabernáculo y del templo eran de púrpura. Esto lo puedes ver en Éxodo 25, 4, 26, 1, o en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 3, versículo 14. De acuerdo con Josefo,
La púrpura de las vestiduras del sumo sacerdote también eran púrpura. Representaban, por ejemplo, el mar. La púrpura de Daniel 5:7 viene de la palabra Aram, púrpura. Ese era el color, pues, de la realeza en la antigüedad, como se manifiesta desde el tiempo de los persas. Esto lo vemos en Esdras capítulo 8, del versículo 1 al 5. Los medos y otros pueblos antiguos. El pasaje de Daniel indica que también era el color real en el periodo neobabilónico, que precedió al periodo persa, como asimismo de los reyes madianitas. Esto lo vemos en Jueces 8. Los ricos de los tiempos del Nuevo Testamento vestían con púrpura. Esto lo puedes ver en Lucas 16. El manto púrpura con que vistieron a Jesús, ¿sabes qué? Fue un escarnio, una burla a su persona, a su ministerio y obra redentora. Era, pues, la burla a sus pretensiones de rey. Eso es lo que el énfasis de toda esta bola de malvados. Todo esto alimentado, por supuesto, por Satanás. Creyó por un momento que al ver al rey vulnerable ante la maldad humana, iba a hacerlo cambiar de opinión, que por un momento renegaría de su trágica situación. Después de todo el bien que había hecho, ahora verse en medio de una turba de maleantes, religiosos con bocas espumeantes y al mismo tiempo, eso sí, con el nombre de Dios en la boca y las vestiduras rasgadas. Bien lo dijo el Señor, que en estos postreros tiempos muchos perseguirían a la iglesia y creyéndose que son la iglesia, rasgando sus vestiduras, diciendo que es por amor a Dios. ¡Qué vergüenza! Cristo fue investido de una capa, himation, capa, manto, vestido, vestido exterior o interior, como un símbolo, pues, de burla. Satanás estaba riendo de él. Él sabía quién era Cristo, que era Dios mismo. Y aquí vemos toda su altanería, arrogancia, odio, rechazo, repudio al Dios Altísimo, como burlándose de él, utilizando todos esos recursos que ya estaban a su servicio. ¿Para qué? Para que se rieran del maestro, sin respeto por nada, sin temor alguno, alimentando, pues, corazones muertos para lo que creyó que sería su victoria. Ya sea que el Señor, porque él creía, que ya sea que el Señor se arrepintiera de lo que iba a hacer, o que renegara de su obra o destruirlo por completo, porque en algún momento dado quizás cruzó por su mente que lo iba a destruir, aunque esto último Satanás mismo sabe que es imposible. Dios es indestructible. Cristo recibió esa burla. Nuestro valiente maestro, sin temor y sin renuncia, fue obediente hasta la muerte. Ahí, así pues, lo tenemos ahí, con una corona de espinas y vestido con una capa púrpura, pero no precisamente porque lo estuvieran reconociendo como rey, sino burlándose de él. Y en contraste, mira lo que dice el versículo 4 de Apocalipsis 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En Cristo ya hemos sido lavados. Nos ha vestido de sí mismo, de pureza, con una naturaleza nueva, y que su único alimento de esta naturaleza es Él mismo. Él es el pan de vida. Y que además esta naturaleza bebe de esa fuente de agua de vida eterna, que es el mismo. Hay para quienes esto no representa nada más que un simbolismo y siguen su vida como si aquí no hubiera pasado nada. Recuerda lo que dice al inicio del capítulo 3 de Apocalipsis. Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Mira, todo esto cuando lo estaba yo preparando, me acordé cuando era una niña muy pequeña. Mi mamá me cuenta que siempre andaba muy limpiecita, que traía en mi mano un pequeño pañuelo para limpiar mis zapatos y que no toleraba una mancha en mi ropa. En cuanto caía una manchita,
pedía que se me quitara el vestido de inmediato. No, no lo soportaba. Lamentablemente esto cambió con los años. Me convertí en una niña muy traviesa. Pero bueno, esa anécdota me hizo pensar en que todo creyente que vive consciente de esa vestidura blanca no soporta una mancha y por eso vive muy consciente de su caminar diario con Cristo. ¿Por qué? Porque camina con Cristo, es el pámpano que está adherido a la vid verdadera, que se nutre con la savia que es el Espíritu Santo y que produce ese fruto que proviene de él. Una vida de arrepentimiento, pues mientras estemos en esta carne, obviamente fallaremos más de una vez, pero no es lo mismo al que le importa poco esas manchas, ¿sí? Es decir, ah, bueno, como vivo en la carne, pues venga, vamos a darle rienda suelta. No. El que vive la vida en Cristo, que camina a diario, no soporta una mancha, una motita de mancha, no la soporta y vive con mucho cuidado para que eso no suceda. Y dirás, eso es imposible. Mira, una de las cosas que me impresionó hace tiempo fue saber que los trabajadores de pintura y remodelación de viviendas y edificios en Japón visten con ropas blancas y su manera de trabajar es tan cuidadosa que sus ropas siempre están impolutas. Así que me di cuenta que sí, sí que se puede, es posible. Lo que pasa es que somos vagos, flojos, laxos, no nos gusta el esfuerzo, la diligencia, vigilar nuestra mente y nuestras reacciones. No nos gusta pensar más de una vez, de manera que contrastemos las cosas con las Escrituras y renunciemos a aquellas cosas que estropean lo santo. Vamos a pasar a nuestro siguiente podcast y sigamos analizando este asunto. Continuamos con nuestro estudio. Dice el Señor en Apocalipsis 3 que hay algunos que no han manchado sus vestidos. Esas vestiduras en Cristo. La palabra es moluno, manchar, contaminar, pervertir, embadurnar con barro o suciedad, una conciencia contaminada por el pecado. También quiere decir negro. Imagina que por un momento, vamos a ponernos en una situación, que por un momento Dios te permite que veas a las personas como Él nos ve. Y en eso ves a alguien que tiene todo su vestido embadurnado de suciedad. Por todas partes se ve el pecado en sus vestidos. Y encima abre la boca y escuchas que dice que Cristo lo ha vestido. Que le ama, que él ama, o sea, que él ama a Cristo. Y que todo lo que hace, lo hace por él. Pero bueno, las ropas están sucias por donde quiera que lo mires. Además, presume de que ora millones y millones de horas, de rodillas, de espaldas, boca arriba, boca abajo, colgado de un palo, en la mañana, en la noche, a mediodía, a la hora cero. Bueno, unas experiencias religiosas increíbles a su alrededor. Entonces ves gente que tiene sus vestidos brillantes, blancos, limpios, pero ¿sabes? No dice nada. Simplemente viven sus vidas irradiando el brillo de sus vestidos por donde pasan. La gente queda marcada por ese brillo, deseando ser como ellos, diciendo en sus corazones: esa persona tiene algo que no entiendo, pero es diferente. Yo quiero ser como ella. Yo quiero lo que ella tiene. Y es así que esas personas se acercan y quieren hablar con esta persona de vestiduras brillantes. Con aquel otro que tiene las vestiduras manchadas,
ajadas, embadurnadas por todas partes, la gente sale corriendo. Dice, ya no aguanto este pesado, esta pesada, siempre que me acerco, me está machacando día y noche, es reaccionaria, siempre está a la defensiva, todo el tiempo está discutiendo. Pues mira, eso es lo que el Señor está viendo, lo que tú y yo no podemos ver, pero Él sí, Él tiene ojos como llama de fuego y conoce nuestros corazones. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Gente que tiene su nombre, pero está muerta. Y gente que no dice nada con la boca, pero sus vidas gritan su nombre. Qué curioso, ¿verdad? El original dice así, tienes unos cuantos que no contaminaron sus prendas. Dice, unos cuantos, ¿eh? No millones, ni miles o cientos. Unos cuantos. Un puñado. El remanente es pequeño. Porque es más fácil la religiosidad que vivir apegados a Cristo. Porque es más fácil ver todo como un problema y nosotros siempre buenos. Porque es más fácil dedicarle la vida a los afanes del día a día que someter la mente a Cristo. El otro día conversábamos aquí en la Fundación Bíblica. ¿Qué quiere decir esto de llevar cautivos los pensamientos a Cristo Jesús? Veamos qué dice 1 Corintios 10, 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En ningún momento se sugiere que cambiemos un pensamiento negativo por uno positivo. Eso es propio de las técnicas de psicología del siglo pasado. Así que no vamos a hablar de eso porque eso no dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que sí dice. Que el soberano en nuestras vidas, o sea, de todo hijo e hija de Dios, es Cristo. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que eso es lo primero. Todo hija, todo hijo de Dios, ¿en qué anda? En Cristo, caminamos con Cristo. Es decir, somos menos nosotros, más Cristo. Cuando dice militamos, está diciendo lo siguiente, estamos haciendo servicio militar. Eso es lo que dice el original. Los que han hecho ese servicio saben todas las disciplinas que hay a la hora de inscribirse o alistarse. Si no lo sabes, basta con que veas una película de estas de guerra y lo sabrás cuando se están alistando y preparando y todos los entrenamientos y los ejercicios militares que hacen y todas esas cosas. Sabemos que no es un juego de Barbies, ¿verdad? Por lo tanto, la mente es una que se renueva continuamente buscando al Señor en las Escrituras. Lo razona todo, lo coloca en su correcta dimensión, no se azota por las paredes cuando sobrevienen los embates de la vida, sino que toma pues la vida como es y corre al que lo puede proteger y guardar. Pablo sigue en la temática de la milicia y continúa y diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice así, porque las armas del ejército de nosotros no son carnales. Eso es lo que dice el original. Pero hay quienes se les olvida y parecen unas verdaderas fieras arremetiendo contra otros, contra los que les llevan la contra. Aún en aquellas cosas doctrinales que quieren imponer sobre otros, ¿verdad? Yo creo esto y tú tienes que creer esto. Se dedican a pelear. Dice, para destrucción, derribo de fortalezas o castillos. El Señor sabe con qué estás luchando, con qué estoy luchando yo. Quizás con pensamientos obsesivos, el miedo, la angustia, la tristeza. Quizás con un trastorno mental. Tal vez con la anticipación, que es la angustia. O quizás con otras cosas, pero ojo, que si es con la arrogancia, el orgullo o la soberbia, es un serio problema, porque es el pecado de Satanás. Te aconsejo que clames al cielo por ello, porque es un pecado muy peligroso.
que tiene no precisamente un final feliz, ¿eh? Y aquí viene una mente renovada. Una mente renovada es la que derriba esos argumentos pecaminosos. No los de la gente, no los de tu vecino ni de tu parentela con la que te gusta combatir o convencer a veces, o yo. No, con los argumentos que Satanás susurra muchas veces a los hijos e hijas de Dios. O con una mente turbada, nerviosa, confundida, miedosa, triste, agobiada, temerosa. Entonces, ¿cómo es lo que haría un hijo o hija de Dios que es diligente? A ver, espera, espera, cabeza, ¿a dónde vas? Vamos a ver qué dice el Señor. Piensa, venga, vamos a buscar una respuesta. Y entonces corres a la Escritura, lo analizas, buscas al Señor en oración, te sumerges con Él, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Se buscan en la sabiduría de Cristo, la divina, que está en las Sagradas Escrituras. Katsaireo, destruir, quitar, demoler, derribar con violencia. ¿Qué? Bueno, veamos qué. La palabra que usa Pablo es logismos, argumento, pensamiento, razonamiento, conciencia y también la arrogancia, Nuestro primer enemigo a vencer es ese corazón, el tuyo y el mío, el pensamiento que a lo mejor no ha sido renovado y tiene muchos razonamientos que se alejan de Dios y nos llevan a esos pantanos de la desesperación, del enfado, la tristeza, la amargura, el desaliento, la angustia, el ser combativos y tener resentimientos. Es así pues que continúa Pablo. Y toda cosa encumbrada, elevándose contra el conocimiento de Dios. ¿Te fijas cómo crecen los pensamientos turbios, angustiosos, furibundos, necios, enfadados, tristes, que maquinan, que son pervertidos o a lo mejor obsesivos? Van encumbrándose poco a poco, elevándose y arremetiendo en contra del fruto del Espíritu Santo para convertirse en un tsunami de sustancias tóxicas, al punto que el estómago a lo mejor se te cierra, las tripas se te hinchan, te duelen los hombros, la nuca, ¿verdad? Todo se contrae, la respiración se entrecorta, te duele el pecho. A veces da dolor de cabeza, sudan las manos, estás enrabiado, la frente ya está más fruncida que nada, la mandíbula ahí tiesa. Sensaciones malas del cuerpo. Dice que se pone en contra del conocimiento de Dios. Entender, comprender, de la comprensión de Dios. Es así que andamos entonces como pollos sin cabeza, angustiados y perdidos. Añade Pablo. Y tomando los cautivos, la palabra es subyugarlos bajo el control. Es decirle a nuestra mente, ¿a dónde vas con esos pensamientos? No, para, tú no vayas por ese camino, te lo prohíbo, no tienes permiso de ir por ahí. ¿En qué habíamos quedado? El Señor ha dicho esto y esto es lo que se hará. Es decir, cuando veas que tu mente va por ahí viajando a donde no debe, es decir, ¡hey! ¿A dónde vas? Para. Ven aquí. No. Eso no. Estás educándola. Eso es tener una mente disciplinada, no una mente holgazana, vaga, torpe. Otra palabra que nos encontramos es hupakoe, llevarlos a la obediencia. Eso es ser obediente, escuchar con atención, acatamiento y sumisión. En el versículo 6 dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y preparados, dice, para ekdikeo, castigar, hacer justicia. ¿A las personas? No, a esos pensamientos, a esas intenciones, a esa inatención, desobediencia, eso es lo que quiere decir, oír mal, parakoe. Para cuando sea llenada a plenitud la obediencia. Eso es lo que está diciendo, mis estimados. Es un trabajo de toda la vida. Y entonces dice el Señor que andaremos con Él en luz. ¿Qué es lo que dice el griego? Bueno, lo voy a más o menos a traducir. Y caminarán conmigo en luz,
porque están siendo dignos. Eso es lo que dice el Señor. Con las vestiduras que Él nos dio, que es el mismo, caminaremos con Él en luz porque estamos siendo dignos. Estamos siendo en un presente continuo, Todos los vencedores estarán más cerca de Él, muy cerca, gozando de cosas preciosas que no podemos ni siquiera imaginar. En tanto Él fue vestido de burla, nosotros estamos siendo vestidos de su pureza, y los vencedores caminaremos con Él en luz. El tiempo de gracia se acaba. Seamos prontos para escuchar la voz del Rey y poner suma diligencia y cuidado en lo que Él dice. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Que esto quede como un sello en nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Bendiciones.